Muchas gracias. Qué amable haces. Muy buenas tardes. Gracias por esta. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por estos 5 minutos de espera. Para el grupo Penguin Random House es un verdadero honor tener con nosotros hoy a un autor que combina una gran vocación como periodista y una gran vocación como humanista a través de sus libros. Si uno estudia con detenimiento el trabajo de Javier Valdés Cárdenas, lo que descubre es alguien comprometido con su momento, con su presente, con su tiempo. Pienso en el periodista de Río 12, no sé si conocen este medio crucial de Culiacán, uno de los pocos espacios en toda esa parte de nuestro país que mantiene en alto la libertad de expresión, que es libre de decir y de opinar y que está obviamente amenazado. Pero no solo eso, él también es un cronista de muchos otros medios, de La Jornada, de MX, de Sin Embargo, de otros muchos, siempre pendiente de contestar a los dilemas de su tierra y por lo tanto de nuestro país. Estamos ante un autor además que tiene una parte literaria muy interesante, es decir, que es un periodista de calle, es un periodista que investiga, es un periodista que le preocupa mucho el dolor de nuestro país y al mismo tiempo es un literato, es un hombre de letras que ha hecho también un trabajo muy valioso. Pienso en su libro sobre el Gabo y Sinaloa, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de Los huérfanos del narco, de esa silenciosa y triste tragedia de nuestro país. Nos preocupan mucho en las primeras planas los muertos por el narcotráfico, por supuesto. México está viviendo una hecatombe demográfica, cultural. La muerte se ha apoderado de nuestro país. La sacralidad de la vida humana, como pedía Pier Antonio Pasolini, se ha perdido. Y eso a veces también nos impide ver todas las consecuencias de esa hecatombe. Y este libro, Los huérfanos del narco, profundiza periodísticamente, de primera mano, escuchando, investigando a los hijos que han perdido a sus padres en esta tragedia. Y también, en algunos casos, las madres que han perdido a sus hijos. ¿Cómo vamos a sanar el tejido social? ¿Cómo nos vamos a reconstruir? ¿Quiénes somos hoy? No sé si somos conscientes de las consecuencias para el futuro de lo que está pasando hoy en México. Y este libro, tristemente, habla del presente, pero también de nuestro alegre futuro. Les voy a leer la ficha completa de Javier Valdés Cárdenas y le paso la palabra porque está aquí en Culiacán, Sinaloa, en 1967, corresponsal del diario La Jornada desde 1988 y fundador del periódico semanal Río 12. Sus textos han sido publicados en revistas como MX y otras. Es autor del libro de crónicas de Azotados y Olvidados, coautor del libro de Diego de Sinaloa, editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y autor de la antología de crónica La Letra en la Mirada. En 2010, con Miss Narco, fue finalista al premio Rodolfo Walsh, ese gran cronista y periodista argentino, que otorga la Semana Negra de México. Con ustedes, mucho orgullo, Javier Valdés Cárdenas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionado y le agradezco a Ricardo sus palabras. Lo voy conociendo y luego en una presentación de un libro mío, pues doblemente chingón. Y pues se trata de un libro muy, muy, muy fuerte, triste, pero necesario. Y a pesar de
de la tragedia de Saco, en todas las vías que en todos estos casos de padres asesinados, ellos esperan a sus padres. En un país sin esperanza, en medio de la tragedia propia de la desolación, del abandono, de las ausencias, estamos hablando de niños que creen que sus padres van a entrar por esa puerta que salieron. Es algo triste, macabro, pero también maravilloso, por el ejercicio de esperanza que muchos de nosotros hemos perdido. Son 10 historias de Monterrey, Ciudad Juárez, Sinaloa, del Estado de México, esta zona de Guerrero, por supuesto, viene a Ayotzinapa, la historia de este joven Julio César Mondragón, el joven que fue desollado, forma parte de este expediente de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Uno reportea siempre de este lado de la calle, en los lugares públicos. Me tocó reportear del otro lado de los muros, las paredes de las casas. Para mí es una suerte de radiografía de la intimidad del dolor. El dolor más íntimo provocado por la violencia está retratado aquí, en este libro, que a pesar de contener estas historias tan dolorosas y tristes, todavía deja mucho que contar, porque nada cuenta lo que está pasando en México. Al final del libro viene una entrevista con una infantóloga, así se le llama, Nacheli Ramírez, una mujer especialista en niños y jóvenes en situaciones de violencia. Y bueno, después de cada historia, el testimonio de Nacheli es como ver el bosque, ver el panorama completo de la situación de niños y jóvenes. Estamos hablando no de familiares ni de familias de narcotraficantes. En mi libro vienen hijos de policías, de periodistas. Está el caso del Choco de Rodríguez, de Ciudad Juárez, amas de casa, empresarios y ciudadanos como ustedes y como nosotros, que lamentablemente no han tenido este ritual de desahogo colectivo. Entre ellos no hablan sobre sus padres muertos o desaparecidos. Cada uno llora por su cuenta. Hay una historia de un niño, ahora no me acuerdo cómo se llama, que cuenta de los días que sus manos descansaron de abrir y cerrar manos y que su padre. Otra historia de una niña pregunta por su pregunta de una manera hasta poeta, cuando mi papá como desapareció en un lugar. Y otras historias, la de Iñaki, por ejemplo, con la que empiezo a mirar, un niño de Monterrey que está en medio del pleito legal por la custodia entre las dos abuelas, pero una de esas abuelas lo cuida, lo quiere mucho, se siente protegido, mientras en la otra casa apenas come sándwiches y prácticamente lo tienen abandonado. En fin, son historias tristísimas, de desolación, y a pesar de esto, repito, está la esperanza de los niños, y está la lucha de las madres como las rastreadoras del fuerte en Sinaloa, que están buscando por su cuenta las osamentas. Ellas no buscan a sus hijos vivos, los buscan muertos, buscan los huesitos. Y se dedican a eso, a recorrer el monte, los cerros, las parcelas, incluso los donde hay cultivos de marihuana, y incluso con gente armada que puede ser la misma gente que los desapareció. Y ellas son mujeres, la mayoría, no dejan de buscar a sus familiares. Y en una ocasión, una de ellas, la dirigente Nereida Medina, le preguntó a la policía encargado de las investigaciones sobre la desaparición de su hijo, si dónde estaba buscando a su hijo, y ella a buscarlo y no entorpecer las investigaciones.
policía le dijo, yo no busco a nadie. Los rancheros, los campesinos son los que encuentran los cadáveres y nos avisan y entonces nosotros vamos. Como el gobierno no investiga, investigan ellos, ellas por su cuenta, y eso obviamente las coloca en una condición de lucha, de valentía, de heroicidad, pero también de riesgo, encima de que perdieron a un familiar. Bueno, voy a leerles parte de esta historia. Se llama Iñaki. Voy a leerles unos cuantos pasajes, unas 300 páginas, ¿está bien? Tenemos tiempo, ¿verdad? Iñaki se llama esta. Tú me amas, abuelita. Iñaki le quiebra la voz y le inunda los ojos a su abuela Juana. Es como su nombre de origen vasco, que significa fuego y ardiente. Quema, duele, deja marcas en la piel y más allá. Su jovialidad e inteligencia, su arrojo y esa madurez que no abandona la ternura y mucho menos el amor. Ella contesta que sí. Él insiste. Y es que el diálogo no puede quedar así y menos con Iñaki ahí cerca. ¿Y todos aquí me aman?, pregunta, y le responde con dos sílabas, todos. Juana Solís Barrios tiene 50 años y es madre de Brenda Damaris González Solís, desaparecida por policías de tránsito cuando tenía 25 años y localizada meses después, un 17 de octubre de 2011, en el municipio de Santa Catarina, muy cerca de Monterrey, en Nuevo León. Ella, Brenda Damaris, es la madre de Iñaki, ese guerrero de 6 años que da tanto amor como el que necesita. Iñaki llora cuando se encuentra por fin con su primo Aldo, inseparable y cariñoso, lo abraza y entonces es Aldo quien llora. Abraham ve esto y también empieza a llorar. Juana llora porque todos están llorando, pero cuando Iñaki ve que su abuela tiene los ojos mojados y ha formado ríos en sus mejillas y bajo las fosas nasales, pregunta qué tiene. Ella responde, me cayó una basurita. ¿Una basurita, abuelita? Lo mismo me dice mi tío Abraham, responde el menor. Para Juana Solís, esa morena bajita que parece portar una rabia y una ternura que se confunden una con otra, si se trata de hablar de su hija y la lucha que ella ha emprendido por justicia, al gobierno no le importan los desaparecidos. Señaló que se molestaban los de la agencia del Ministerio Público especializada en homicidios cuando iba a preguntar por el caso de su hija. Al gobierno no le importa que uno sufra por los hijos que mueren o son desaparecidos. Yo les dije y lo digo ahora, no fue un perro el que se perdió, es mi hija, la que fue levantada y asesinada. Es la total indiferencia. Ella cree que su hija pretendieron obligarla a trabajar de prostituta o cocinándoles, pero al paso del tiempo no pudieron someterla y decidieron deshacerse de ella, porque Damaris asegura no se dejaba. Así como era luchona, ambiciosa por superarse o por mejorar personal y económicamente, tampoco era fácil de convencer si no quería hacer determinada tarea. Tenía esclavas, anillo y buena ropa, y así vestía a Iñaki con prendas de marca porque estaba orgullosa de sus logros y del resultado de su trabajo, porque se empeñaba en mejorar y mejorar. Quería hacer comida, meter más empleados y entregar platillos en otras obras a las que no atendían y que el negocio creciera. Estaba segura de lograrlo. Tenía además mucha fuerza en las manos, muñecas y dedos. Cuando trabajó en General Electric, entrenaba a otros empleados para que no se lastimaran cuando encintaban los motores. Cuenta Juana que si a su hija quisieron obligarla a hacer algo que no quería, se les rebeló. No se dejaba. Viera cómo tenía fuerza en sus manos. Ella no se dejó. Peleó y peleó. Estoy segura. Un doctor de la Procuraduría me vio y me preguntó, ¿qué tienes? Porque yo estaba sonriendo. Le dije, tenga por seguro que los que la mataron no se fueron sin un rasguño, sin golpes. Téngalo por seguro, porque mi hija no se dejó. Mi hija peleó. Eso pone feliz a Juana, irónicamente, pero la pone triste esa zanja que debe saltar y no sabe con qué se va a topar. Y lo más importante, desconoce cómo dará ese brinco para explicarle a su nieto Iñaki que su madre está muerta y llevarlo al panteón, a su tumba, y decirle, mira, aquí está, ya no es, ya va a regresar.
con regar el monte y lágrimas y volver a entrar en la esperanza, senderos y nadarse y pies desnudos en caminos mandados, a llevar el espejismo y darlos a la desesperanza, solo se va a montañas y los desérticos a buscar, buscar, como Mirna, que ya no busca vivo a su hijo, sino su osamenta. Mirna Nereida Medina Quiñones es maestra y una de las líderes del grupo de 30 personas. Las llamas creadoras y su mayoría son mujeres que buscan a sus hermanos, padres, esposos y esposos desaparecidos. Son cerca de 40 durante 2012 y 2014. En el municipio del Fuerte. Roberto Corrales Medina, de 21 años, es su hijo. Ella dice, no es que digo, son 6 meses después de su decisión, que el 14 de julio de 2014, mucho tiempo para que sus captores lo conserven vivo. Y a pesar de que no se llevaban bien, pronuncia un sólido y funesto y claro y contundente, te amo. Cuando pasa por la manta grande que cuelga el puente peatonal de Mochicahui con el rostro de su hijo. Soy Roberto Corrales Medina. Me secuestraron en el fuerte, ayúdame a regresar a casa. Si sabes algo, avísale a mi madre, está desesperada. Reza en la parte superior de la lona y abajo el mensaje de Mirna. Hijo, mientras no te entierre, te seguiré buscando. Junto a la manta hay 3 más con fotos, mensajes y datos de jóvenes desaparecidos en los que se pide ayuda a la ciudadanía. Yo busco la osamenta. Mi hijo está muerto. Lo sé, lo quiero de regreso, como sea. No importa que sean los huesitos, esa es la razón de mi vida. Mi razón de estar viva, no tengo nada más, manifestó Mirna. Hace apenas unos meses, en la primera mitad de 2014, todavía se jactaba de que eso de personas desaparecidas era un asunto ajeno, que ni siquiera rozaba su vida de tranquilidad y certidumbre a pesar de los vaivenes económicos. Veía y veía en los periódicos y escuchaba los noticieros de radio sobre los plantones, las marchas, las protestas de los familiares de los desaparecidos en Sinaloa y en el país. Ahí estaban las exigencias de justicia de que fueran devueltos con vida y las denuncias de complicidad del ejército, la marina y la policía. El narcotráfico manda, los capos dan las órdenes y los de uniforme de cualquier nivel de gobierno las acatan. Limpian el camino de enemigos, aunque estos no siempre sean delincuentes de organizaciones contrarias. Pueden ser asuntos pasionales, una deuda de cualquier tipo, una denuncia pública en los medios de comunicación, un asunto estrictamente empresarial ilícito, una calificación reprobatoria en la escuela, pero también un malentendido, un saludo, un mirar a una mujer, un conflicto vial o un problema vecinal. Bendito Dios que tengo a mis hijos, mis 2 hijos, jóvenes, varones, bien sanos. A mí esto de las desapariciones de los levantados y ejecutados no me va a pasar. Fueron las palabras de ella en aquel funeral durante el mes de mayo en su tierra, Mochicahui. Había levantado y asesinado a un joven, hijo de una persona que ella conocía. Y ahí estaba entonces, y aquí está ahora, entre el monte y las montañas, hurgando en el horizonte las esperanzas y esculcando bajo las nubes para encontrar rastros de su hijo Roberto. Y termino con esta última parte. Bueno, con esta parte. Mirna Nereida no deja de buscar a su hijo. Le dicen que ahí, detrás de una parcela de maíz, que bajo el puente que del otro lado de aquel cerro, que en el camino que lleva a tal pueblo, o cerca del arroyo, o pasando el río, le dan señas de árboles, de plantas medicinales, le llaman desconocidos y le dicen que está vivo y le piden dinero a cambio de informarle dónde lo tienen, pero ella va a todas y a ninguna, no acepta que esté vivo. Por eso insiste, yo no lo busco vivo, ando buscando sus huesitos. Aunque en eso se vaya ella o tenga que acudir a hombres armados que le digan por este lado o por el otro, ampollada, quemada, con el rostro insomne de la vida amputada y el mañana cercenado, apuesta a todo, van sus restos, lo que le queda, por él, por ese joven de 22 años que sigue siendo su hijo. Camino a San Blas y luego en otro viaje rumbo al fuerte, pasa en 2 ocasiones bajo ese puente peatonal del que cuelga la manta con el rostro de su hijo, los datos de la desaparición y el teléfono de ella para que llamen. Pronuncia un sonoro lapidario, te amo. Lo dice al aire, al recuerdo, a todo y a nada. En la comunidad la esperanza está sembrada la muerte, como en casi todos los pueblos de la región.
Ahí aseguran los que saben, cerca del 90% de los jóvenes, hombres y mujeres, son matones. Ahí viudas, huérfanos y ejecutados son mayoría. La población flotante se traduce en salir del pueblo para ir a otro a matar a alguien. Huele a pólvora, pero también a panteón, a cempasúchil sin 2 de noviembre, a ráfaga rasgando el viento y perforando la bruma de enero, y esa lluvia fina, casi intocable, mojatontos del 22 de enero. Se pregunta si su hijo estaría metido en el narco, se contesta que no, y luego repite que tal vez y no se percató. Después asegura que no se vale, para eso está el gobierno, para castigar. Nadie merece morir bajo este cielo sin Dios en el monte, ahí donde tantas veces lo ha buscado. Dice que lo sueña, él, Roberto, corriendo no muy recio por uno de los lados de la vía, con el rostro cubierto con no sabe qué, y diciéndole que lo alcance, que si lo alcanza, va a decirle dónde está. Y ella corre y corre, se quita las zapatillas, se pone los tenis, se quita los tenis y se pone las botas, se descalza o usa huaraches, y corre y corre y corre. Y él le dice, casi festivo, que lo alcance, y ella se esfuerza, grita, llora y corre más, y no lo alcanza. Y entonces despierta, y con tal de verlo, cierra los ojos llorosos para seguirlo soñando. Sueña otra vez. Son sueños recurrentes que empiezan y empiezan, pero no terminan, y se repiten con macabros y dolorosos caprichos. Encuéntrame, mamá, encuéntrame, le dice él, ven, encuéntrame. ¿Dónde, hijo? Aquí, mamá, aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Y busca constancia, la esperanza, Mochicahui, San Blas, y te da boca, y vuelve a buscar, pero no está. Y el tren no deja de pasar. Muchas gracias. Pensaba, Javier, que sería interesante conversar un momento y luego darle el espacio al público también para que haga sus preguntas. Me impresiona del libro esta idea de que si uno dice en México han muerto asesinadas 28 mil personas, es una estadística. Si uno explica quién es la madre de Iñaki, es un dolor profundísimo que uno no puede quitar. ¿Cuál es el origen de este libro? ¿Por qué quisiste contar esas historias? ¿Cuál es tu coraje interno? Bueno, como reportero me veo recorriendo estas zonas del país afectadas por la violencia. Y creo que la mayoría de los periodistas y los medios cubren las balaceras, el espectáculo del operativo, el enfrentamiento, y reproducen con una facilidad espantosa la versión del gobierno. Y yo creo que hay que recorrer estas zonas después de estas balaceras, después de los hechos violentos. Hay zonas ensangrentadas, humeantes, con escenas apocalípticas en las que hay vida, en las que uno tiene que contar la vida que está o la vida que se fue. Creo que eso es más importante que decir hay tantos detenidos, tantos muertos, se dispararon tantos balazos, se decomisó esta droga o tantas armas, ¿no? En realidad me ha gustado mucho esto de hurgar en estos rincones oscuros que no contamos los periodistas, con una perspectiva muy humana. Pero el detonante fue conocer a María Herrera Magdaleno, que es una señora que conocí en una mesa redonda, a la que invitó a Javier Sicilia el año pasado, y nos reclamó por qué los medios habíamos dejado de cubrir estas historias y entonces estábamos invisibilizando a los desaparecidos, igual que el gobierno. Fue una pedrada y yo la sentí, fue un chingazo duro, ¿no?, a la cabeza. Después la busqué y supe que es una señora que está luchando, que encabeza un movimiento nacional que se llama Enlaces Nacionales, porque ella tiene 8 hijos, 4 de ellos desaparecidos. Cuando la conocí, dije, esta historia no puede publicarse en dos planas de un periódico, ¿no?, o una plana. Sentí que tenía que trabajarse con más profundidad, con otro ritmo, otro aliento. Y si hay que responsabilizar a alguien, hay que reclamarle a alguien, esa María Herrera, ¿no? Fue
fue el detonante. Yo la admiro mucho, es una mujer cabrona, de muchos huevos, hablando científicamente, y y es muy, es ejemplar, ¿no? Es heroica. Y a raíz de eso pensé en contar otras historias de otras regiones. Esta historia de ella, por ejemplo, conecta Guerrero, Michoacán con la Ciudad de México. Unas cosas que no había realizado, pero es una señora grande, fuerte, hombre, hace meses y con todo riéndose, ¿no? Ella, por ejemplo, quiere que cuando pueda paguen su féretro y lo lleven a la PGR, a Los Pinos, a la Sedena, y la velen ahí para que les dé vergüenza a las autoridades el no estar investigando tantos casos y seguir cometiendo tantas injusticias. Escuchándote, pienso también en la, creo que el dolor del duelo que no hemos sabido tener, ¿no? Que siento que en algún lugar despertó en nuestra sociedad Javier Sicilia, y que su movimiento básicamente es una forma de llorar colectivamente, de reencontrarnos en ese dolor, de darle el peso a todos los desaparecidos. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál debe ser el duelo? ¿Cómo debemos relacionarnos con el duelo? Y por otra parte, la brutal indiferencia de las autoridades, que es algo que recorre las 10 historias, ¿no? Sí. ¿Por qué esa ceguera? Es decir, son dos preguntas en uno, ¿no? Bueno, sí, al gobierno no le importan estos casos. Creo que visibilizarlos es meterlos a una contabilidad, reconocerlos, darles vida, darles formalidad de iniciar pesquisas. Entonces no quiere hacerlo porque además el gobierno está coludido, ¿no? Hablo del gobierno de Venezuela, porque el de México pues es muy honesto. Peña Nieto es un tipo valiente, inteligente, está enfrentando al narcotráfico con mucha dureza y honestidad. Entonces creo que al gobierno le conviene mantener no los veo, no los oigo, ¿no? Tipo Carlos Salinas. A mí me preocupa más la actitud de la sociedad mexicana, que yo siento que dio pasos atrás, que está rendida, postrada frente al narco, indiferente, que no quiere enterarse, no quiere verse frente al espejo, no quiere reconocerse, porque enterarse, escuchar, leer estas historias, sufrir y sufrir es asumir una postura, comprometerse. Y comprometerse a veces es encabronarse otra vez, indignarse, salir a la calle, ¿no? Protestar. Yo me gustaría mucho que la gente se ponga los zapatitos de Iñaki, por ejemplo. Iñaki calza muy, muy, de una talla muy chica. Pero si ustedes se ponen en su lugar y el lector siente este dolor, creo que los zapatitos de Iñaki le van a quedar a cualquiera. Le van a quedar a cualquiera y va a entender el fenómeno del narco, no como un asunto lejano que está pasando allá en Alaska, sino que está pasando aquí en México, que estos muertos, desaparecidos y sus familiares son nuestros también, y que hay que solidarizarse, hay que condolerse, hay que asumir una postura frente a esto, ¿no? Nunca me lo planteé como objetivo, pero ahora creo que puedo decirlo, que ojalá provoque este tipo de reacciones. Sí, yo, fíjate, acabo de terminar hace un par de días Las Voces de Chernobyl, de la Premio Nobel Alexievich, y tiene mucha relación con tu libro, porque es lo mismo, darle la voz a los supervivientes, la historia contada desde las víctimas, ¿no? Que me parece que es un alegato moral también al mismo tiempo, ¿no? Además, ahora con lo de los operativos contra el Chapo, bueno, entre comillas, ¿no? Porque lo andan buscando para no encontrarlo. Cuando preguntaban, sobre todo los gringos, decían esta expresión espectacular de el delincuente más buscado del mundo. Y ahí me preguntaban, oye, en tierra del delincuente más buscado del mundo, yo les decía, ¿y quién lo anda buscando? En realidad, ¿quién lo está buscando? El tipo se pasea por todo el país, entra y sale, y nadie lo busca, ¿no? Ahora tampoco lo están buscando, no quieren capturarlo. Pero hubo operativos muy fuertes en esta zona de Sinaloa y de Durango, y los medios publicaron que el Chapo estaba cercado, que estaba herido, y le dieron portada contra portada. Le dio el mismo espacio, la misma importancia a los 1,000 desplazados,
gente que tuvo que caminar 4 días con sus hijos por el monte, por los cerros, para llegar a Cosalá, Sinaloa, de Tamazula, Durango, a Cosalá, Sinaloa. ¿Para qué? Para huir de la Marina. La gente no estaba huyendo del narco, estaba huyendo de la Marina. La Marina los obligó a salir de sus casas. Los que se quedaron en sus casas fueron amenazados por la Marina y les dijeron, si ustedes salen, los vamos a confundir y les vamos a disparar. Y la gente salió de ahí porque les habían disparado sus casas. Esta información del narco desde abajo, del narco desde el calle, como fenómeno social y de estos operativos, no se le dio importancia en los medios. Hubo 1,000 desplazados que llegaron a una comunidad de cerca de, no sé, 13,000 en Sinaloa. Entonces yo creo que nosotros debemos voltear a ver esas historias, ¿no? Historias de vida en medio de la muerte, de historias fuertes, espectáculo, del circo, de los operativos, ¿no? Para mí es esto, es un show mediático. Y eso es lo que haces con Huérfanos del Narco. En cierto sentido también es algo que hace Río 12. Sí. Yo no sé si en esta coyuntura tan triste que está viviendo el país, ¿te has sentido amenazado? ¿Tienes miedo como periodista? ¿Cuál es la condición, el estatus de la libertad de expresión en Sinaloa hoy? Porque muchas veces preguntar esto, yo vengo de la Ciudad de México, pues ahí francamente es pleno, ¿no? Y suena que podemos mirar desde la indiferencia más injusta y atroz las condiciones para ser un periodista independiente hoy en muchas zonas de nuestro país, ¿no? Pienso en el periódico Sur de Guerrero, pienso en el periódico Noreste de la Frontera, pienso en el periódico Milenio de Torreón, pero también pienso en la revista que ustedes hacen y en tu propia condición de reportero. No sé, Javier, si nos quisieras contar de esto. Bueno, sí, es un trabajo muy acotado, ¿no? Nosotros le tenemos miedo a los narcos, pero también a la autoridad. Tenemos una clase política, yo creo que en todo el país, hija del narco, intolerante, sin cultura democrática, sin cultura de medios, y además con mucho poder, con nexos con los criminales. Entonces, ellos son más peligrosos. Yo creo que tienen más cultura de tolerancia los narcos, sobre todo el cártel de Sinaloa, que tiene un ingrediente político muy interesante y tiende a negociar siempre, y le preocupa que no haya escándalos porque entonces se les complican las cosas, le calientan la plaza, como se dice, y llama la atención de los medios extranjeros, de la policía, el ejército, etcétera. Pero los políticos no, los políticos son torpes y son muy peligrosos por esta intolerancia. Entonces yo creo que si no hay condiciones para vivir, tampoco hay condiciones para hacer periodismo, ¿no? Hacemos un periodismo muy acotado en Río 12, muchos compañeros de medios independientes, de revistas, de internet, realizan este trabajo ubicando qué es lo que no vas a publicar para seguir escribiendo, pero no guardando silencio. Claro. Ubicando qué parte no puedes escribir, porque si la escribes te van a matar. Obviamente yo ando con miedo, yo tengo miedo, por supuesto, si no me ubico fuera de esta condición de riesgo. Es una condición de riesgo que alcanza toda la ciudadanía. Creo que el peligro es vivir en este país, en estas regiones, y este periodismo imposible, periodismo posible en condiciones imposibles, ¿no? Acotados por el narco, pero por un gobierno coludido, corrupto, sumido a los criminales. Aunque ya lo has dicho, o lo podríamos pensar nosotros escuchándote, este triunfo de la cultura de la muerte tiene que ver con el narco, con la complacencia, en el mejor de los casos, del gobierno y con la indiferencia de la sociedad civil. ¿Qué otros elementos ves en este cóctel tan terrible que está viviendo nuestro país? Pues es una reflexión muy interesante, ¿no? Yo veo un silencio espantoso de los académicos, de las instituciones de educación. Hay académicos que apenas le entran al tema y no quieren hablar públicamente. No veo una sociedad que acompañe el trabajo crítico de medios valientes, ¿no? Entonces, esa soledad de activistas, de medios críticos, de defensores de los derechos humanos, los ubica en una condición más vulnerable, ¿no?
trascienden las grandes historias, nadie las retoma, se quedan ahí en el desierto. Y entonces es muy, creo que esta condición de vulnerabilidad acompaña el trabajo de muchos activistas y muchos periodistas en México. Creo que eso explica tantos asesinados de estos rubros de sociales, de lucha social en el país. Lamentablemente, a mí me preocupa más esta rendición, esta postración frente a la muerte de parte de la sociedad, que la actitud del gobierno, que no esperar más de una autoridad como la que tenemos, ¿no? Los invito de todo corazón a adquirir este libro, a hacerlo viral a las redes, a compartirlo, a fotocopiarlo, aunque no deba decir esto. No. ¿Por qué lo digo? Porque es importante que se arme suficiente ruido en torno al legado moral de esta magnitud. Es importante que sea un libro que contribuya a que cada asesinato cuente, le cueste al gobierno y a los que ejecutan. Y yo creo que este libro nos invita a esa solidaridad moral y de verdad que, aunque no puedan comprar, que sean cómplices de este proyecto de periodismo moral. Y ahora me gustaría abrir el micrófono público y podemos recibir 3 preguntas. Por favor. Gracias. Muy interesante, muy bonito su libro, muy cultural, sobre todo muy actual y muy cultural, pero yo tengo una duda y una pregunta. Usted entrevistó a cada uno de los niños, pero ¿qué detectó dentro de su comportamiento? ¿Un comportamiento con futuro? ¿Un comportamiento con esperanzas de no ser parte del narco? ¿Qué comportamiento? ¿Cuál fue el punto de ellos dentro de su persona, de su personalidad? ¿O se espera de ellos ese futuro tenebroso, como dice el señor Cayuela? Bueno, ¿y la duda? La duda, ¿por qué no se hizo o si se hizo? Ah, ok. ¿Por qué no se hizo qué? No entendí esa parte. Ah, bueno. Yo vi a niños muy enojados, frustrados, muy tristes, incluso llorando las horas. Vi niños sufriendo la burla de sus compañeros de la secundaria o de la prepa porque son hijos de desaparecidos. O sea, es una categoría para burlarse, ¿no? Lo cual me parece cruel, espantosamente cruel. No vi niños pensando en la venganza. Eso me pareció fabuloso. A pesar de esta tragedia, encima de tantos eslabones de tristeza, de desolación, no se plantea la venganza. Esa es una. Dos, todos ellos esperan. Como lo dije hace un momento, tienen esperanzas. Incluso en los casos en que su padre o su madre están muertos. Por ejemplo, Iñaki, esta jovencita fue encontrada asesinada, pero la madre, y así termina la historia, la madre se pregunta cómo le va a decir finalmente a Iñaki que su mamá no va a volver. Pero Iñaki abraza a su mamá, la besa, dice que él es un príncipe porque su mamá es una princesa. Y todos ellos se plantean, los del fuerte, los de los casos más duros, todos los niños me dijeron a mí, yo espero que mi papá regrese, que entre por esa puerta. Y por supuesto veo la acechanza del narco, no puedo decir, estos niños no van a ser narcos, no van a ser adictos. Ahora veo una condición de salud en términos de que no son adictos, no veo esa condición de riesgo, pero yo no puedo garantizar que no lo sean después. Me gustaría que no pasara, que no se involucraran con el narco. Pero el narco, pues en estas regiones todos los caminos conducen al narco, así que es muy difícil, ellos tienen que seguir luchando. Aún así no veo el ingrediente del narco en sus vidas cotidianas, ¿no? Los padres, incluso al policía, no lo vi involucrado con el narco. Entonces, pues sí,
y tal vez debí haberlo planteado con más claridad. Ahora lo veo, es una conclusión que veo yo después de haber publicado el libro, ¿no? Muchas gracias. Muy interesante pregunta. Sí. Vamos a tomar dos preguntas más, por favor. Yo quisiera, Javier, en lo que alguien más del público se anima, poner una comparación con España. En España, entre 1968 y 2011, murieron asesinados por la banda terrorista ETA 1,000 personas. Sin embargo, es el tema en el que se basa buena parte de la discusión pública española y en la asociación de víctimas, les rinde homenaje anualmente, tienen una pensión, forman parte del discurso de los políticos y de la preocupación de los políticos. Entonces, al menos no son dos veces víctimas. Les tocó esa lotería negativa atroz de la víctima, pero al menos la sociedad se une y los protege, el gobierno se une y los protege. Y aquí, escuchando a Javier, descubres que son doblemente víctimas. Uno, porque les tocó la lotería negativa, y dos, por la indiferencia de la sociedad, cuando no, la burla, que sí. Es algo atroz, no sé, Javier. Sí. No, y además estas expresiones de cuando nos comentan que mataron a alguien, nosotros decimos qué habrá hecho, con quién se metió. En realidad no hizo nada. Ni siquiera se vale decir, es que estaba en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Estamos justificando la muerte. Estamos matando de nuevo con ese tipo de expresiones. Mucha gente que ha muerto, digo, con los pelos en la mano, muchos de ellos desaparecidos y muertos no tenían nada que ver con el narcotráfico. Y nosotros los estamos revictimizando. O sea, como si no nos bastara que el gobierno no investigue estos casos, ¿no? Nosotros como sociedad los estamos asesinando de nuevo. Es como, no sé, como una forma de cerrar la página. Entiendo que sea parte de la sobrevivencia frente a tanta violencia, pero no lo acepto, no estoy de acuerdo. No, es que incluso, perdón, adelante, por favor. Pero es una buena pregunta, ¿o es una mala pregunta? Cuando se pelean y no sé, es una sociedad corrompida en este sentido, pues narcotráfico, tantas muertes, tantos asesinatos, masacrados de pues muchísimas formas, bueno, es una sociedad que ya pues parece inmune ante estos actos, y pues el libro en sí pues sensibiliza más que nada a la población, y pues a final de cuentas pues aplaudir este acto, este libro como tal, porque pues a final de cuentas sirve pues como esta sensibiliza a la sociedad. Claro, sí. En sí. Pues muchas gracias, la verdad que el mejor ejemplo sobre esta actitud social es Sinaloa, ¿no? Creo que le ha hecho mucho daño estos cerca de 100 años de convivir con el narcotráfico. Es una sociedad enferma, narca, que además es incapaz de verse frente al espejo, ¿no? Si uno critica esa condición de narcotráfico, te ve mal a ti, ¿no? Creo que se enfermó mucho, sobre todo Culiacán. ¿Alguna otra pregunta? Mentadas, reclamos. Abucheos, invitaciones, aplausos. Vamos a tomar la última pregunta que nos están pidiendo ya de imitarla, Sara. Hola, yo no he leído el libro, nada más me basta, mi pregunta es en las reseñas que he escuchado. ¿Cómo le hace un escritor o una persona común cuando se enfrenta a tanta crueldad, a tanta dureza, a tanta realidad? ¿Cómo le hace para, o sea, ya terminé mi libro, terminé las entrevistas, ya? ¿Cómo te quitas eso? Eso que viste, eso que escuchaste, eso que sentiste. ¿Cómo lo dejas? O ¿cómo das el siguiente paso? Gracias. En la mañana me preguntaron, ¿cómo se te quita lo encabronado? Es que no se me quita. No se me quita, Yo sufro mucho con estas historias. Creo que si no las sintiera propias, para mí no hay protocolo periodístico que valga, ¿no? Que yo marque la distancia respecto a la fuente y que sea muy formal y que no nos involucremos. Para mí eso
no existen. Este tipo de trabajos no, son textos muy humanos. Entonces es muy personal, para mí es muy personal. Es inevitable que yo me involucre y sienta este dolor, ¿no? Yo soy muy llorón, la verdad, soy chillón. Yo voy a terapia, tomo antidepresivos, tomo pastillas para dormir, aunque no logro dormir bien, pero más o menos. Me gusta la música, he hecho mis psiquis, eso me alivia. Y luego escribir me permite ese desahogo. Aunque luego las vuelvo a leer, me vuelvo a agüitar, pero escribir me ayuda, es un acto de fe también, de esperanza. Cuando yo vengo a estos espacios y la gente entiende mi mensaje y se interesa por mis textos, uno se siente menos solo, se siente acompañado. Uno siente que de alguna manera esto vale la pena, hacer periodismo en estas circunstancias vale la pena. No sé, es lo que me ayuda a seguir viviendo, ¿no? Este es mi trabajo, yo lo quiero hacer, no puedo hacerlo de la mejor manera, no hay condiciones ideales para hacerlo como yo quisiera, pero esto es lo posible. Y creo que si me quedara callado, entonces me moriría, ¿no? O sería un cómplice más. Pero sí, sí me duele, sí me pega. Luego cuando me calmo un poco, digo, yo voy a calmarme para no intoxicarme tanto, me enfermo, ¿no? Porque como que el organismo lo resiente, me enfermo. Y luego, pues he estado en el psiquiátrico. De hecho, ahorita vengo de ahí, conseguí un pase de salida. Y en el tutelar también. Gracias. Muchas gracias a Javier y los invitamos a otro psiquiátrico que es el stand de Penguin Random House, donde el autor va a firmar ejemplares para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos.